Hola, amiguitos. ¿Qué tal estáis? Mirad, mirad cuánto Play-Doh y cuántos alimentos tengo aquí. Y Pocoyo hoy me va a ayudar a cocinar, ¿verdad, Pocoyo? Sí, te voy a ayudar, porque tienes que aprender a cocinar con plastilina Play-Doh. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres hacer con plastilina Play-Doh? Quiero hacer una hamburguesa. Ven aquí. Tienes que enseñarme. Pues mira, tienes que elegir un color para cada cosa. Uno para el pan, otro para la carne. ¿Ah, sí? Pues tienes que enseñarme a ver cómo hago eso. Por ejemplo, voy a por la plasti. La tengo aquí apartadita. Mira, este color verde es para la lechuga. Ah, ya entiendo. El amarillo, el rojo, para los tomates, el color marrón de la carne. Y para el pan, este más clarito. Ay, chicos, y me falta un poco de plastilina blanca. Porque a mi hamburguesa no le puede faltar un poco de cebolla. Vamos a coger un cachito de aquí. Y cerramos el bote Play-Doh. Bueno, chicos, entonces, Pocoyo. Ahora, ¿qué hago con todo esto? Tengo que moldearlo todo, ¿no? ¿Qué empezamos? ¿Por el pan? Sí, claro. Tenemos que empezar por el principio, por el pan. Entonces vamos a moldear este cachito de plastilina. A ver, vamos allá con los instrumentos. Aquí tengo un rodillo para moldear la plastilina, chicos. ¿Conocéis este instrumento? Es un utensilio imprescindible en la cocina. Así que vamos a poner nuestro pan ficticio encima de la mesa y vamos a moldearlo con este rodillo, chicos. ¿Veis qué fácil y qué bien queda? ¿Lo estoy haciendo bien, Pocoyo? ¡Sí, lo estás haciendo muy bien! Bueno, tú ves diciéndome cómo tengo que hacerlo. Un poquito más. Doblamos y seguimos moldeando. Una parte de pan para la parte de arriba y otra parte de pan para la parte de abajo. Habéis visto que he escogido dos tonos distintos, porque la parte de arriba siempre está un poquito más oscura. Y ahora tienes que coger un vaso para hacer la forma circular. ¡Qué bien, Pocoyo! Justo tengo uno por aquí. Entonces lo pongo encima de la plasti, niños, y cargo hacia abajo. Y mirad, mirad qué fácil. Ya tengo un pan de hamburguesa. Aunque todavía no se parece mucho. Tenemos que darle unos retoques más, ¿no, Pocoyo? Sí, claro. Pero antes termina con la parte de abajo. Claro, chicos. Cargamos bien. Y ya está. Retiramos el sobrante de plastilina y ya tenemos los dos panes. La parte de arriba y la parte de abajo. Muy bien. Y ahora, para que esto se parezca más a un pan de hamburguesa, vamos a hacer esto. Con un trocito de plastilina de la parte de abajo, vamos a ir haciendo unas pepitas para pegar en la parte superior del pan de la hamburguesa. Así, cachito a cachito, muy pequeñitos, ¿veis? ¿A que queda súper bien? Otra pepita por aquí. Otra por aquí. Vamos a intentar hacerlas muy pequeñitas, chicos. Podéis hacer lo que queráis en casa con plastilina Play-Doh. Hamburguesas, pizza, un montón de frutas, cualquier cosa. Es súper fácil y divertido, niños. Y con ayuda de Pocoyo, es mucho más divertido todavía. Y aquí tengo el pan, Pocoyo. ¿Ahora está bien? Sí, está muy, muy bien. Pero te falta todo lo demás. Tienes que coger y hacer la carne, la lechuga, el tomate. Vale, vale, poco a poco, Pocoyo. Vamos con la carne. Aquí tengo la plastilina de color marrón. A ver, enséñame cómo lo hago. ¡Así! Hay que moldearla bien con el rodillo y que te salga un poquito más gordita, que antes el pan te ha salido muy fino. A ver, un poquito más. ¿Así? ¿Lo estoy haciendo bien? Así, mucho mejor. Y le pasamos el rodillo de nuevo, chicos. ¡Cómo me divierto cocinando con Pocoyo! ¿Y ahora? ¡Y ahora! ¡Le pones ese vasito encima y retiras la plastilina! ¡No has cargado suficiente! ¡Venga!
¡Venga! ¡Con más fuerza! Vale, Pocoyo. Haciendo mucha fuerza. ¡Y ya está! ¡Guau! ¡Qué bien me ha quedado, ¿no? Está súper guay. Mirad, chicos, qué hamburguesa más apetitosa, ¿verdad? Es una hamburguesa Play-Doh. Vamos a colocarla en el pan. Mirad, chicos, esto ya va cogiendo forma. Sí, claro, pero te falta el queso. ¿Qué va a ser de una hamburguesa sin queso? Vale, entonces para el queso, el color amarillo, ¿no? ¡Claro! ¡Muy bien! Ahora ponlo sobre la mesa y estíralo con el rodillo. Está bien. El queso es un poquito más fino. Tienes que hacer las lonchas más finitas. ¿Con el rodillo, no? Sí, claro. Vale, muy bien. Pues vamos, chicos, vamos a estirar la plastilina amarilla para hacer el queso. Esta hamburguesa va a tener doble de queso, porque a mí me encanta el queso, chicos. ¿Y a vosotros? Estiramos bien con el rodillo, así, muy bien. Le damos la vuelta. Y ahora vamos a cortar los extremos, chicos, así, para que quede una loncha perfecta. Y mirad, ya tengo un trocito de queso. ¡Muy bien! Pues si quieres hacer una hamburguesa con doble de queso, ponle una loncha debajo de la carne y ve montando la hamburguesa. Está bien. Entonces quito la carne, así. Coloco el queso debajo. Y ya está, ¿no? Sí, y ahora haz otra loncha de queso para poner por encima. ¡Ah, genial! Muy bien, una más chiquitina. Así, encima. Muy bien. Aquí tengo la plastilina roja y la plastilina verde. Son estas dos, ¿no? ¡Ahora va la lechuga! Vale, Pocoyo. Entonces ahora vamos a estirar la plastilina de color verde. ¿Y cómo hago la forma de la lechuga? Pues con ayuda de este cuchillo, vas moldeando la plastilina. ¿Así? ¡Sí, muy bien! ¡Lo estás haciendo genial! Gracias, Pocoyo. Entonces voy a hacer un par de hojas de lechuga. Así. Muy bien. Ya la tengo. ¿Más lechuga, Pocoyo? No sé cómo te gusta a ti la hamburguesa. Pues creo que para mí es suficiente. Vamos con el tomate. Vamos a hacer dos rodajitas de tomate, ¿no? ¡Sí! Dos rodajas está muy bien. Dos hojas de lechuga y dos rodajas de tomate. Estira bien esa plastilina. ¿Está estirada? ¡Sí! Y ahora voy a hacer dos circunferencias con ayuda del cuchillo. Así, más pequeñitas. ¡Muy bien! Eso es una buena rodaja para un tomate. Y ahora la voy a colocar aquí encima de la lechuga. Y vamos con otra rodajita de tomate. Esta hamburguesa estaría riquísima, ¿eh? La ponemos aquí de este otro lado. ¡Guau, qué buena pinta, Pocoyo! Y ahora ya está, ¿no? Con el pan. ¡Ah! Se me había olvidado la cebolla. Aquí tengo un poquito de plastilina de color blanco. ¡Claro! Una hamburguesa sin cebolla no está buena. Para mí tampoco, Pocoyo. ¿Y cómo hago la cebolla? Me parece súper difícil. Tú estira la plastilina. Y ahora ve haciendo la cebolla en juliana con el cuchillo. ¿Así? ¡Muy bien! A ver cómo me sale. Vaya. Parece que no se despega muy bien. Así la voy colocando, rodajita, rodajita.
¿Ves qué buena pinta tiene? Una poquita más por aquí. Y otra poquita más por aquí. ¡Qué buena pinta! ¿Os gusta, niños? ¿A que tiene una pinta riquísima? Y ahora, colócale el pan. ¿Así? ¿Aquí encima? Bueno, Pocoyo, ponme nota. ¡Lo has hecho genial! ¡Choca esas cinco! ¿Entonces te gusta, Pocoyo? Ha quedado genial, ¿verdad? Me la comería. ¡Qué buena pinta! Tiene una pinta deliciosa. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta aprender a cocinar con Pocoyo, suscribiros a este canal. ¡Hasta luego, niños! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, chicos! ¡Hasta luego! Hola, chicos. Mirad, Pocoyo está durmiendo, pero tengo que despertarle para ir al cole. ¡Ey, Pocoyo! Vamos a encender la luz. Buenos días, Pocoyo. Ay, hola, buenos días. Hola, Pocoyo, cariño. Hay que levantarse para ir al cole. ¿Está bien? Ay, vale, qué pereza. Buenos días. Entonces, lo primero será desayunar, ¿no? Sí, claro. Tengo aquí preparado tu biberón. Vamos a desayunar y luego vamos a preparar las cosas del cole. Voy a agitar bien tu biberón y vamos allá. Estaba riquísimo. Ay, qué bien. Qué ganas tengo de volver a empezar el cole. Ahora hay que hacer la camita, ¿no? Sí, claro, como yo te he enseñado. ¡Ya está! No, Pocoyo, hay que hacer bien la cama. Mira, yo te enseño y luego la haces tú el próximo día, ¿vale? Vale. Hay que dejar la sábana bien estirada, así. ¿Ves? Vamos a quitar esto de aquí. Colocamos bien la sábana por todas partes. Por las esquinas es muy importante. Sacudimos un poco la almohada y la dejamos aquí otra vez. ¿Ves, Pocoyo? Esto es una cama bien hecha. Sí, tienes razón. Tú la haces muy bien. Para la próxima la haré como tú. Bueno, vamos a preparar las cosas para el cole. Bueno, ahora tenemos que hacer la mochila, ¿no? Sí, claro. Tenemos que hacer la mochila y meterle todo lo imprescindible. Está en esta caja todo el material escolar, Pocoyo. ¡Oh, cuántas cosas! Mira, Pocoyo, este eres tú y tus amigos. Te he preparado una caja para guardar todas las cosas del cole. Mira, aquí tienes la mochila donde vas a meter todo el material. Y ahí tienes que encontrar todas las cosas para llevar al cole. ¡Qué diver! ¡Yuhu! Vamos a ver qué encuentro por aquí. A ver, a ver. No encuentro nada. A ver. ¡Oh, mira! ¡Oh, mirad, niños! Pero si es un Tupperware de Masha y el oso. Aquí va la comidita de nuestro amiguito Pocoyo. Así se la puede llevar al cole. ¿Veis? Es genial. Mira del oso. Es súper chulo, ¿verdad? Vamos a meterlo en tu mochila para ir al cole. Luego le metemos la comida. Y mirad, niños, aquí tenemos una regla de Spider-Man. Es chulísima, ¿verdad? Vamos a dejarla por aquí y a seguir sacando cosas de la caja. ¡Mirad, chicos! ¡Pero si es un estuche también de Spider-Man!
¡Qué chulada! Vamos a abrirlo y guardar la regla dentro. ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¡Qué emocionante! ¡Me encanta la vuelta al cole! ¡Vamos a ver qué más encontramos en esta cajita! ¡Venga! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Ayúdame! Vaya, parece que he encontrado algo. ¡Guau, niños! ¡Mirad! ¡Es una libreta de Ladybug! ¡Qué auténtica chulada! ¡Me encanta! ¡Qué pasada! Y mirad, chicos, Ladybug está en relieve. ¡Es una pasada! ¡Qué textura! Y mirad las hojas. ¡Guau, me encanta! Es una libreta perfecta para la vuelta al cole. La voy a meter en tu mochila, Pocoyo. ¡Vale! ¡Qué chulada! A ver qué hay aquí. ¡Guau, niños! ¡Mirad! ¡Mira, Pocoyo! ¡Un lápiz de Elsa! También sale Anna de Frozen. Otro lápiz de Elsa. Este es de color azul, chicos. Y aquí, otro lápiz igual al primero. Tenemos dos lápices iguales, chicos, con su gomita arriba. Vamos a guardar los tres en el estuche. ¡Y mirad, chicos! ¡Un bloc de notas de Frozen con Olaf! ¡Qué chulo, ¿verdad? ¡Me encanta Olaf! ¡Es súper chulo! ¡Qué guay! ¿Te gusta Pocoyo? ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Voy a escribir un montón en el cole! ¡Mételo en la mochila! ¡Ahí va! ¡Y mira, Pocoyo! ¡Una regla de Frozen! Aquí salen Elsa y Anna y Olaf. La vamos a meter aquí y luego eliges la que más te guste para ir al cole. A ver, no encuentro nada. ¡Ah, sí, mira! ¡Guau! ¿Esto qué es? Es un rotulador de las hermanas de Frozen. Y es de color violeta, mira. ¡Qué chulo, ¿verdad? ¡Una chulada! Me encanta Pocoyo. Vamos a seguir. Mirad, niños, es un lápiz amarillo de Olaf. ¿Habéis visto? Sale un dibujo de Olaf en el lápiz. Y es de color amarillo. Vamos a meterlo en nuestro estuche nuevo. Y mirad, chicos, un rotulador. Este es de color azul, ¿veis? Y es de Spider-Man. ¡Súper chulo! También al estuche. ¡Guau! ¡Mira, Pocoyo! ¡Un bolígrafo de Frozen! Mira, por fuera es de color violeta. ¡Me encanta! A ver si cabe aquí en el estuche. ¡Muy bien! ¡Mira, mira otro rotulador, Pocoyo! Este es de color azul celeste. ¡Y otro lápiz! ¡Este es de Spider-Man! ¡Guau! ¡Me encanta! Vamos a tener que ir sacando los rotuladores de dentro porque no nos va a caber todo. ¡Guau! ¡Mira, Pocoyo! ¡Otro rotulador de Spider-Man! ¡Esta vez de color amarillo! A ver qué más hay por aquí. ¡Y uno más! ¡Este es de color rojo, chicos! ¡Qué chulo! ¡Me encantan estos rotuladores de Spider-Man! A ver qué más hay por aquí. ¡Guau, chicos! ¡Otros dos lápices! Y mirad, chicos, si los juntamos, sale la imagen de Anna. ¡Qué pasada! ¿Sí, verdad? ¡Sí! ¡Es chulísimo! Pues mira, son de dos colores, rojo y violeta. Vamos a meterlos en tu nuevo estuche. ¡Sí, mételos ahí! ¡Así los tengo todos juntos! ¡Y mira, Pocoyo! ¡Otros dos! ¡Qué chulada! Estos son de color naranja y verde. El verde es mi color favorito. Y mira, son de Olaf y de Elsa. ¡Qué chulos! A ver qué más encuentro por aquí. No encuentro nada. Estoy muy cansado. Pues espérate por aquí, Pocoyo. Yo te ayudo. Es que aquí hay muchas cosas. Esta caja es gigantesca. ¡Mira, Pocoyo! ¡Es un afilalápiz! ¡Un sacapuntas! ¡Y mira, es de Anna!
de Frozen. ¡Qué guay! Ahora ya podremos sacar punta a tus nuevos lápices. Y mira, mira lo que hay aquí. Una goma de borrar de Frozen. También de Frozen, chicos. Este es Olaf. ¡Qué chula! ¡Qué divertido es buscar sorpresas en mi caja de la vuelta al cole! A ver, Pocoyo, ¿nos queda algo más? A ver... ¡Mira, Pocoyo! ¡Otro bolígrafo de Frozen! ¡Este es de color verde azulado! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! ¿Me lo puedo llevar al cole? Sí, claro. Ahora vamos a elegir entre todo el material el que necesitas para el colegio. Vamos a vaciar aquí todo esto que metimos dentro. Y mira, vamos a empezar eligiendo una regla. ¿Cuál te gusta más, Pocoyo? Tenemos la de Spider-Man y la de Frozen. La de Spider-Man, porfi. Es la que más me gusta. Muy bien, Pocoyo. Pues vamos a meterla en tu nuevo estuche. Aquí tenemos una goma de borrar, que es la única que tienes, la de Olaf. Y lo mismo pasa con el sacapuntas. De Anna, de Frozen. Así que vamos a meterlos en tu estuche. Y ahora vamos a elegir los lápices. ¿Cuál quieres de estos dos? ¿El de Frozen o el de Spider-Man? ¡El de Frozen! Muy bien, vamos a sacarle punta. Así. Ya lo tenemos, chicos, mirad qué bien. Vamos a guardarlo en el estuche. Y mirad, todo esto hay que tirarlo. Ya lo tienes limpito para llevar al cole por si necesitas volver a sacar punta, Pocoyo. ¡Qué bien! Y ahora tengo que llevar mi libreta, ¿no? Espera, Pocoyo. Primero van a ir los lápices de colores. Así. Los vamos a coger todos. Todos los colores, chicos. Mirad qué chulos. Y todos son de Frozen. Y los vamos a meter aquí, en el estuche. Y ya tenemos nuestro estuche preparado para ir al cole, chicos. Lo metemos dentro de la mochila, así. Y ahora vamos a elegir un bolígrafo. Son los dos de Frozen. Lo tenemos en color morado y en color azul verdoso. ¿Cuál te gusta más? ¡El azul! ¡Me encanta el azul! Muy bien. ¿Y estos rotuladores? ¿Prefieres estos de Frozen? ¿O prefieres estos otros de Spider-Man? Creo que me quedo con los de Spider-Man. Muy bien, Pocoyo. Vamos a meter todo lo que falta en tu mochila, así, con la libreta. Muy bien. Y ya nos vamos al cole. ¡Yuju! ¡Qué divertido ha sido! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, niños! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta la próxima! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos!